Hola, estoy muy feliz de darle la bienvenida al American Folk Art Museum. Es un museo de arte popular estadounidense ubicado en la ciudad de Nueva York, en el Upper West Side de Manhattan. Mi nombre es Claudia Maturel y soy la educadora de participación comunitaria en el museo. Hoy vamos a explorar juntos una exposición llamada Multitudes. Multitudes fue organizada por las conservadoras... Emily DeVault y Valerie Rousseau por el 60 aniversario del museo. Estuvo en exposición del 21 de enero al 5 de septiembre del 2022. La exposición es una celebración de vasta y diversa colección de arte popular y autodidáctica del museo a lo largo de 400 siglos. Incluye aproximadamente 400 obras de arte de más de 100 artistas. Hoy no podremos ver todo el arte incluido en la exposición durante este recorrido virtual, pero podremos ver una variedad de obras de arte realmente vibrantes. Voy a mostrarles algunas piezas que, uh, que cubren diferentes medios, temas y épocas. También me enfocaré en algunas obras de arte especiales que son nuevas en la colección. La exposición está organizada en, en cinco categorías una de las cuales se titula Colección de Colecciones. Esta es también una manera de describir el museo en su conjunto. Una de las colecciones por las que somos más conocidos es nuestra colección de colchas. Echamos un vistazo a esta colcha de Lucy Mingo. Es uno de los objetos que mencioné que es nuevo a la colección. Lucy Mingo, que nació en el 1931. Es un artista de Gisben, Alabama. A lo mejor has escuchado hablar de este lugar. Gisben es mundialmente conocido por su papel en la era de los derechos civiles y por su sólida comunidad de mujeres negras que hacen colchas. Esta colcha de techo de mezclilla es muy dinámica. Mira cómo la figura no es exactamente un cuadrado, como las tiras que las componen no son exactamente rectángulos. Son más fluidas. Si te fijas bien, puedes ver que las puntadas verticales que hizo para unir las, las capas de tela, creo que agregan una dimensión de movimiento y dinamismo. Mingo ha hablado de hacer colchas con ropas que se habían usado en el campo, ropas de algodón que se usaba para el trabajo duro. Aquí ella está dando una segunda vida a piezas de esas ropas. Tal vez incluso una tercera o cuarta vida. Pero ella no está borrando ni, ni escondiendo lo que, lo que vino antes. Miren el lado derecho, cómo se cambia el color azul de la tela. Se vuelve más claro en la parte superior. Piensen cómo se podría haber cortado esta tira de un par de jeans que se usaba para trabajar en el campo, o como la tela aquí fue rosada con las rodillas es particular del lugar la comunidad y el contexto en que, en que se hizo mingo dejaba ver uh, mingo no deja ver toda esa vida e historia aquí mismo en, la, en esta colcha al otro lado del salón hay una escultura del artista john shaw nacida en alemania y residente en pensilvania titulada radiación solar Pensamos en cómo Lucy Mingo cosía su colcha. Aquí podemos pensar en cómo John Shaw, quien llegó a la creación artística a la edad de 80 años, después de re retirarse de su carrera como carpintero, usó una navaja para crear sus esculturas de madera. Es espectacular ver radiación solar en esta instalación, especialmente como se ha iluminado la sombra en la pared. Detrás realmente resalta los complejos patrones y diseños de la madera tallada. Él, él incorporó símbolos de su herencia alemana, como estos tulipanes. Él era un luterano devoto. Parecen cruces, ¿verdad? Esta obra de arte me hace pensar en los en, engran, engranajes de un reloj. Casi espero que se mueva. Él podría haber estado pensando en las, en las ruedas giratorias de la fortuna, cuáles eran predominantes en lugares como ferias y carnavales en la época en que se hizo esta escultura a principios del siglo XX. Ahora veremos una obra de arte tridimensional que es nueva en nuestra colección y es completamente diferente. Esta es Marty María de William Edmondson. Si conoces el trabajo de Emmenson, probablemente supo de inmediato que esta escultura era suya. Tiene un estilo realmente identificable en términos de forma simple y sólida en que talló sus sujetos de pizza caliza. Cuando Emmenson perdió su trabajo durante la Gran Depresión, se sintió llamado a comenzar a hacer arte y lápidas para su comunidad. Esta es una de varias esculturas de Marte y María que él hizo. Si estás familiarizado con, con las hermanas de la Biblia, puedes saber que, por lo general, no se las describía como tan similares entre sí. Tenían personalidades bastante diferentes. Aquí, sin embargo, parecen casi gemelas. Pero si realmente estudias su lenguaje corporal, ¿qué piensas? Recuerda que dije que esta escultura es inmediatamente reconocible como una de Edmundsen. Bueno, en, en el 2019 un historiador de arte estaba dando un paseo por San Luis cuando vio esta escultura cubierta de musgo negro y verde, sentada en el porche delantero de alguien. Para resumir, la propietaria de, de esta casa, eh, de la escultura, se quedó con ella cuando se divorció de su primer marido. Ella no sabía lo especial que era esta escultura. Afortunadamente sabía sobre nuestro museo y, él y el, ella y el historiador de arte se pusieron en contacto con nosotros. Fue restaurada y entró a nuestra colección el año pasado. Esta siguiente obra de arte es un dibujo de luto. Los dibujos de luto se hicieron populares al principio del siglo XIX, en la época en que murió George Washington. A veces se trataba de figuras públicas como el presidente y a veces de pérdidas personales. Esta obra se llama Pieza de Luto para la Señora Ebenezer Collins y está dedicada a la madre del artista, que tenía unos 14 años cuando hizo este dibujo. A esta obra le llamo dibujo, pero si te acercas un poco, puedes ver que. Está cosi eh, que está cosido como puntadas bien pequeñas y meticulosas. Esta obra fue probablemente hecha por una chica llamada Lovis Collins. Para las jóvenes blancas privilegiadas que asistían a esta escuela, los dibujos de luto no eran solo una forma de expresar el dolor, sino también de practicar y mostrar las habilidades que estaban aprendiendo. Mira qué paciente, qué firme, qué cuidadosa. Cuando mira este dibujo, me, me gusta pensar en los tipos de obras de arte de luto que, que vemos en los adolescentes de hoy. Por ejemplo, murales en, lo, en los costados de los edificios, tatuajes, camisetas. ¿Qué más crees? La siguiente obra de arte no es echa, no hecha por un niño, pero representa a un niño. Este es el retrato de Frederick A. Gale de M.I. Phillips. Es posible que ya conozcas esta pintura de Phillips titulada La Chica con Vestido Rojo, que es un icono de nuestro museo. Este cuadro del mismo artista acaba de entrar en la colección este año, pintado en 1815. Algunos aspectos parecen de esta época. Y otros parecen extremadamente modernos. Emma Phillips a menudo pintaba a miembros de la comunidad en la que, eh, la que vivía en ese momento. Este niño pequeño, por ejemplo, vivía en, la, en lo que entonces se llamaba Galesville, Nueva York. Dado su nombre, que era Frederick A. Gale, eso te da una pista sobre el estatus de su familia. Pero Phillips también nos dio algunas otras pistas en la pintura. Por ejemplo, con el libro que el niño tiene en la mano y su sombrero. Si solo miras al sombrero, ves cómo está hecho de estas figuras casi geométricas. No parecen fuera del lugar en el cuadro, pero en cierto modo parecen adelantados a su tiempo. Algo que es muy de su tiempo es el traje de esqueleto que tenía puesto el niño. Lo que está usando aquí es un nuevo estilo en ese momento y estaba destinado a ser un traje de juego. Veamos el color, el uso del color de Phillips. El rojo y el verde son opuestos en la rueda de colores y realmente resaltan uno al lado del otro. Pero luego, mira el color de su cabello y su rostro contra el fondo. El fondo no tiene mucho color, pero de alguna manera también brilla desde el interior. A pintar al pintar el cabello y la cara en su color similar, el niño parece como hétero, como si estuviera iluminado desde adentro. Phillips tenía un toque muy especial con el color. Quedamos en el siglo XIX para ver estos tres carteles comerciales. Antes de que la alfabetización fuera algo común, los carteles comerciales ayudaban a las empresas a anunciarse a su clientela que no podían leer palabras pero sí entender imágenes. Probablemente no necesito describirte que este diente una vez estuvo colgado afuera de un consultorio dental. Pero esta oveja podría ser un poco más complicada. ¿Qué piensas? A veces la gente supone que era de un carnicero, pero no. En cambio, era de un sastre un comerciante de lana. Si tienes camisa de brick Brothers, Colgadas en su armario, haga una pausa para mirarlas o haga una búsqueda rápida en Google. Verás que incluso hoy en día el logotipo de la compañía de ropa es idéntico a, esta, a este cartel comercial. Esta de aquí, una figura de espectáculo hecha por Samuel Anderson Robb, puede ser un poco más difícil de entender. No estaba fuera de un estadio de béisbol o de una tienda que vendía bates. No, si miras abajo verá que dice lunch, que significa almuerzo. ¿Por qué creías que una escultura de un jugador de béisbol um, estuviera fuera de una cafetería? Bueno, si estuvieras por ahí en la época cuando se hizo esta escultura, es posible que hayas reconocido al jugador. Podría ser Michael J. King Kelly, quien era una celebridad en el momento el jugador más famoso de la década del 1880. Hablando de celebridades, el artista Eugene von Brunschenheim, quien creó esta escultura titulada Torre de Oro, quería ser una, o tal vez no una celebridad, sino un artista exitoso y conocido. ¿A qué te recuerda esta obra de arte? La gente ve tantas cosas cuando la mira. Para algunas personas parece una bota, para otra la torre Eiffel. Algunas personas ven una corona impotente, otras una jaula dorada. Qué genial ver tantas cosas diferentes en, en la misma obra de arte, ¿verdad? No hay, una, es, no, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo mismo ocurre con, la, con los materiales de lo que está hecho esta escultura. La gente adivina metal, papel de aluminio, arcilla pintada. Sin embargo, en términos de materiales, sí hay una respuesta correcta. Y la respuesta es huevo de, huesos de pollo y pavo. Von Brunschenheim fue infinitamente ingenioso cuando se trataba de materiales para obras de arte. Imagínese a él y a su esposa cenando pollo. Luego, hirviendo los huesos y llegándolos, guardándolos para sus esculturas. Uno de los subtítulos de esta exposición es la repetición y otro es los sistemas. Creo que ambos conceptos están realmente en juego aquí cuando observamos esta colcha con patrón de radiación solar. Se hizo entre 1835 y 1845 en Pensilvania, probablemente por una artista llamada Rebecca Scattergood Savory, miembro de una prominente familia cuaquera. ¿Cuántas de estas piezas de tela en forma de rombo crees que usó la artista para construir esta colcha? El número real es aproximadamente 2,900 piezas. Miren la increíble habilidad y los, y los uh, conocimientos matemáticos que se necesitan para juntar casi 3.000 tiras de tela a la perfección. Probablemente, co, probablemente comenzó en el medio con la estrella, luego construyó la colcha con cuñas a partir de ahí. Imagínese eh, hacer algo tan complicado y meticuloso en 1835. Si te acercas, puedes ver sus puntadas. No apuntan en la, en la misma dirección en cada pieza de la tela. Lo que creo que puede ayudarnos a imaginarla trabajando, la luz cambiando a su alrededor, su estado de ánimo cambiando, tal vez su nieta llamándola mientras cosía. Hay evidencia de que ella hizo esto para su nieta. Sin embargo, después de todo este trabajo, esta colcha se encontró con otras colchas en un granjero que una vez pertene perteneció a sus descendientes. Pero ahora está aquí, en nuestro museo, para que las admiremos y la apreciemos. Y por último, aquí tenemos un dibujo hecho por Bill Traylor. Bill Traylor nació esclavizado. Y luego trabajó como agricultor en Alabama hasta los 80 años. Fue en la edad de los 85 años que comenzó a dibujar. E hizo miles de obras de artes increíbles antes de su muerte a la, en 1949, a la edad de 95 años. Piensa en lo que vivió entre los años 1853 y 1949. Él puso su experiencia, sus observaciones su imaginación y su visión singular en, en sus obras de arte. Mira cómo él usó cartón reutilizado como soporte para su arte. El cartón está un poco rasgado y manchado, si lo ves ahí. Y creo que esto puede ser evidencia de, de su propósito anterior. Él usó pintura de póster, juntando figuras simples para describir a un hombre con bigote muy específico que usa un paraguas como bastón. Este hombre elegante señala hacia un lado, como si nos estuviera mostrando todo lo que queda por ver. Y bueno, con esto terminamos el recorrido de hoy. No solo hay más dibujos de Bill Traylor en el museo, sino que hay cientos de obras de arte que, que no pudimos ver hoy. Razón de más para que regrese y visite nuestro, nuestro sitio web. Nuevamente o visita el museo en persona algún día. El American Folk Art Museum siempre es gratis y está listo para recibirte. Nos vemos.